A continuación, Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde, qué gusto saludarlos. Soy Efrén Meneses, son las 7 en punto y estamos en Chiapas al cierre, transmitiendo en vivo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas. Quédese con nosotros para que usted cierre el día muy bien informado, muy bien enterado, obviamente, de todo lo que acontece en Chiapas, México y el mundo. Así es que, ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Más gas, siempre seguro y a tiempo. El mar devora la tierra, le presentaremos un video reportaje especial. En panorama nacional, juez mantiene prisión preventiva contra Jesús Murillo Karam, permanecerá en el reclusorio norte. En panorama internacional, era falso, alertan por error automovilistas de Suecia por un ataque aéreo. En tendencias y noticias en redes sociales, día naranja, feliz jueves y salario rosa sigue, son los temas esta tarde. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo, muy buena tarde. Ya estamos compartiendo en las redes sociales, por supuesto, lo más importante el día de hoy. Usted hágalo a través de todos estos links que tenemos en las diferentes plataformas digitales. Los saludo nuevamente, soy Efrén Meneses y apenas nos está sintonizando por la radio del diario, obviamente con lo más relevante de Chiapas y México y el mundo. En Twitter, recuerda, estamos en @diariochiapas y también la cuenta personal de su servidor, @EfrénMeneses. Estamos en Instagram también como Diario de Chiapas Oficial, para que usted nos siga con todo lo importante. Siempre hay información útil y visualmente muy agradable para usted. Y por supuesto, en la radio del diario, contigo a todos lados, a través del 97.7 de FM. Y ya estamos compartiendo con todas las amistades precisamente la información para que usted esté también muy bien enterado. Esperamos sus comentarios en vivo a través de Facebook, a través de Twitter y por supuesto también síganos y escúchenos en la radio del diario 97.7 de FM. También lo puede hacer a través de WhatsApp, usted puede hacerlo de manera como siempre muy oportuna. Si me permite, vamos a compartirlo a través de Twitter, ya estamos con todos estos datos, vamos al aire, así que gracias. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Si usted va manejando en Tuxtla Gutiérrez, por favor, con muchísima precaución, con muchísima paciencia, porque hay algunos puntos donde pudiera ser que lloviera en esta tarde-noche. Estuvo nublado hace un instante a la hora de la comida, en algunos puntos llovizno, pero no fue tan intensa la lluvia. Sin embargo, hay que estar con las previsiones porque recuerde que siempre nos sorprende la naturaleza. Y en el caso de la capital chiapaneca, lamentablemente algunos puntos siempre se congestionan por la mala organización de años anteriores o porque la gente no cuida el tema de la basura. Esto sigue generando taponamientos y obviamente generan problemas y malestares para muchísimas personas en la ciudad capital. Así es que por favor, maneje con precaución. ¿Y qué le parece si comenzamos con lo importante? Y a continuación le vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la naturaleza, pero además también con esos estragos del cambio climático y que ya se resienten, y algo antes era algo que se veía muy lejano. Y ahora, pues ya estamos viviendo de estos estragos. Resulta que desde el 2010, la erosión del litoral chiapaneco ha sido agresiva, e incluso ha acabado ya con un panteón. Los expertos señalan que el mar ya se está devorando la tierra. Tapachula y municipios situados en el litoral chiapaneco enfrentan una peligrosa erosión desde hace más de una década, lo que ha llevado a la pérdida de medio kilómetro de playas, según especialistas e investigadores en la materia. La prueba actual más palpable es el malecón de Puerto Madero, que desde el pasado 14 de septiembre de 2021 fue destruido en casi toda su estructura por las potentes olas del mar. Era un reclamo más a los humanos de la letalidad con que puede exigir aquello que le pertenece. Para muchos lugareños, la intromisión del mar a esta población costera se ha normalizado. Incluso deciden bañarse en las pequeñas playas que el agua salina ha formado a través de los años.
El oleaje ha estado muy fuerte y cuando, por decir en las que es de 10 a 11, el agua se mantiene llena en el malecón. Que como ha estado escarbando las orilladas del murito, si se puede dar cuenta, ya está un poquito deteriorada, ya se ha venido abajo y pues ya no hay una cierta protección que pueda cruzar el agua hacia la calle. Ya en 2012, el Océano Pacífico arrastró tumbas y restos humanos de la playa Las Escolleras. La estela de afectaciones se expande cada día más y poco preocupa a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que el mar siga llevando consigo vidas humanas y edificaciones. Siguen habiendo pérdidas económicas porque tierra de cultivo ya se ha perdido. Entre Tapachula y Mazatán, varios ranchos que tienen tierras agrícolas han visto mermada su superficie porque el mar ya les entró, ¿no? Entonces, la situación es, yo diría, preocupante. Hay que atenderla de manera inmediata porque además en el caso de Puerto Madero, que es una población, pues se pueden estar poniendo en riesgo vidas humanas. Mientras tanto, el malecón que fue anunciado como un proyecto turístico y de protección, hoy se cae a pedazos. Para Diario de Chiapas, José Torres Cancino. Interesante pieza presentada para usted, gracias a nuestro amigo José Cancino, Pepe Cancino, y además al equipo de producción que hace este esfuerzo. Realmente nos deja mucho que pensar, hay que actuar, hay que trabajar mejor con la naturaleza, con el medio ambiente, y ahí están parte de los efectos del cambio climático que ya se resienten en el litoral chiapaneco. Y por lo pronto, cambiamos de tema, vamos a cuestiones económicas, y es que sigue preocupando a todas las familias el tema de la canasta básica. Los precios siguen subiendo mucho a raíz de esta inflación. Debido al incremento de ciertos productos aquí en el mercado, muchos locatarios resisten estas bajas ventas, ya que muchas personas, clientes, no han querido comprar ciertos productos debido al alza en la canasta básica. La locataria Mayra Ruiz Castro, ubicada en el rubro de frutas y verduras, dijo que hay productos como la cebolla que incrementó su precio a 40 pesos el kilo, cuando anteriormente costaba 20. Manteca, o sea, subió todo. Y eso nos afecta a nosotros, porque aquí los clientes vienen y dicen, ¿cómo la cebolla? Carísimo. Ya no lo venden, cuando nosotros ya en la central también está carísimo, ¿no? Son 4,000, 5,000 que se invierten de pura cebolla, 2, 3 costalitos de cebolla. Y ahora lo demás, se tiene que llevar un buen dinero. También la papa, el limón y el aguacate son otros principales productos que tuvieron un alza significante, ya que valen el doble. Inclusive hay productos que no ofrecen, como es la naranja, porque su valor aumentó a 25 pesos el kilo, lo cual equivale a 4 naranjas. Por su parte, una vendedora de carnes rojas comentó que el kilo de carne subió a 180. No hay personas comprando, toda la gente que estamos aquí son gente del mercado. ¿Sí? Viene uno esporádicamente, de ahí viene otro, no como antes que se llenaba el mercado. Otra cosa también nos afecta. Asimismo, otra vendedora de carnes destacó que el precio de la panza incrementó 20 pesos más. Ante el alza de la canasta básica, los locatarios solo atienden alrededor de entre 10 a 20 clientes, cuando anteriormente era el doble. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales. Ahí la situación económica. Y vamos a otros temas, porque para variar, nuevos bloqueos en Chiapas y ahora en la zona que conecta a la sierra de Chiapas, allá a Motocintla. Y es que varios campesinos están manifestándose, o se manifestaron, porque piden la liberación del comisariado ejidal de la comunidad 20 de noviembre, como ve. Y quien tiene reporte completo es nuestro compañero corresponsal y amigo José Cancino. Pepe, buena tarde, ¿cómo estás? Adelante con este primer reporte, por favor. Así es, Efraín, buenas tardes. Se cumplen 12 horas de este bloqueo carretero que mantienen pobladores del municipio de Siltepet en protesta para que liberen cuanto antes al comisariado ejidal de la comunidad 20 de noviembre, quien fue detenido, según reportes de los mismos manifestantes, luego de que lo acusaran del delito de robo agravado y fuera trasladado hacia Tapachula, donde pues está siendo procesado en estos momentos. El bloqueo empezó aproximadamente a las 7:30 de la mañana y a esta hora, a las 7:09, persiste esta situación en el crucero de las Cruces, así se denomina este paso que lleva hacia el municipio de Siltepet, en un desvío
la ruta principal hacia la cabecera municipal de Motocintla. Esta situación, Efren, ha provocado que en las últimas horas se colapse por completo la actividad comercial y social en la región de la Sierra Mariscal de Chiapas, debido a que no pueden pasar tráileres con mercancías y tampoco las personas pueden pasar en estos momentos a consecuencia de una fuerte lluvia que también se está generando en parte de la Sierra Mariscal. Los manifestantes han señalado que no se van a mover de este punto hasta que las autoridades liberen a este funcionario ejidal y le permitan llegar a su comunidad en el municipio de Siltepet para que pueda seguir con sus funciones. Pero esta situación, como lo habíamos comentado, solamente un par de horas en las ciudades, la acumulación que se da en zonas montañosas pues puede originar que todo este escurrimiento de agua llegue hacia las poblaciones y pueda causar perjuicios en cualquier momento. Bueno, pues muy pendiente, lamentable esta situación de las lluvias por allá, así es que vamos a seguir al tanto también del reporte. Ojalá la situación para Motocintla se mejore, se componga, lleguen acuerdos, liberen esta vía de comunicación, porque si no los afectados van a ser todos los pobladores en esta zona, que sin duda el que no haya acceso complica la llegada de víveres, de enseres, la activación económica, un pan de todos los días. Luego, cuando no hay planeación adecuada, muchas calles se afectan, muchas calles se llenan de agua y bueno, generan este tipo de problemas. Estamos compartiendo, Pepe, si nos permites, algunas de las imágenes que nos acabas de hacer llegar casi en tiempo real. Y efectivamente vemos cómo el agua brota ya de las coladeras que no se dan el abasto allá en esta zona de Tapachula. Sí, Efren, y a esta hora de la tarde, ya que empieza a caer la noche, también se percibe un nublado bastante intenso que no se necesita ser especialista en la materia para saber que en las próximas horas pues estas lluvias van a seguir y van a seguir de manera fuerte y prolongada, Efren. Ok, bueno, vamos a estar muy pendientes, a cuidarse, Pepe, un abrazo enorme hasta Tapachula. Abrazo de vuelta a la capital de Chiapas. Gracias, y excelente el reporte, por cierto, de este reportaje especial o videoreportaje especial del mar que se devora la tierra. Gracias, un abrazo. Y con esta información nos vamos al primer corte promocional. Regresamos con más en Chiapas al Cierre. No le cambie de frecuencia. Siga con nosotros en 97.7 de FM, la radio del diario, y por supuesto en redes sociales. Paciencia, la tecnología a veces hace de las suyas, pero ya estamos, por supuesto, conectados con usted. Regresar. El arzobispo en Tuxtla pide justicia y que se aplique la ley a los implicados en el tema del transporte. Esto y más en Chiapas al Cierre después del corte. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación y queremos seguir contigo en todos lados. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia. Nos vemos el próximo miércoles. Conciencia Médica, por el Diario de Chiapas. Somos prensa.
Somos radio. Somos multimedia. Somos la plataforma más completa del sureste. Somos Diario de Chiapas. ¿Tienes una denuncia para nosotros? Escríbenos en nuestra página de Facebook, Diario de Chiapas, en Twitter, @DiarioChiapas, o llámanos a nuestras líneas del estudio 961-545-8888 y 961-116-0164. Diario de Chiapas, Media Group. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Meridiano Chiapas con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, 2:30 de la tarde, por Azteca 1. Carlos Z. Cadena te invita para que cada miércoles a las 12 del día nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Z Digital, análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las 12 del día, Z Digital. Gracias por continuar con nosotros esta tarde ya de jueves, casi finalizando la semana. Estamos en Chiapas al Cierre. Si usted nos va escuchando por la radio del diario 97.7 de FM, gracias por estar en sintonía con nosotros, y obviamente también estamos ya en las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Bien, y antes de ir a más información, vamos a enviar saludos a la gente que ya se está conectando y que no pueden faltar el día de hoy. Gracias por vernos. Saludo especial, por supuesto, a mi amigo Jorgito Ruiz Serrano, que nos ve desde Ocosingo. Saludos, Jorgito, qué bueno que nos estás viendo esta tarde. Un saludo especial a Raquelita y, por supuesto, también a Leti. Les mandamos un fuerte abrazo y a cuidarse mucho por allá, porque también llueve constantemente. Bueno, así es que, por favor, esperamos sus comentarios en vivo y más adelante le regresamos los saludos. De manera especial también un saludo al amigo Héctor Ponce, él está hasta León, Guanajuato. Gracias por vernos allá, por compartirnos en sus redes sociales. Hay que seguirlo. Héctor Ponce está también en redes sociales y nos comparte en sus cuentas. Así es que gracias por estarnos viendo y por compartir la información que se genera en nuestro estado de Chiapas. Y vamos a temas educativos, porque a 8 días del paro de la UPN finalmente ya se entró a un proceso de negociaciones. Vamos a ver que alcancen buenos resultados. Personal docente de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 071 de Tuxtla Gutiérrez dio a conocer que a 8 días de iniciado el paro de labores, en exigencia a la destitución del director José Bastiani Gómez, han comenzado las negociaciones con las autoridades para buscar la solución a sus demandas. En entrevista, Norma López Gutiérrez, encargada de los servicios escolares, informó que han logrado que se realice una auditoría a Bastiani Gómez. Sin embargo, la Secretaría de Educación no se ha acercado a ellos. Incluso antes del paro, amenazaron con negarse a dialogar si cerraban la escuela. Sí, fueron al Congreso también, hemos tocado muchas puertas, nos han dicho que están en investigación ya, la función pública ya está haciendo lo suyo. Las autoridades educativas nos dijeron que si nosotros cerrábamos la institución, se acababa totalmente el diálogo. Asimismo, acerca de la versión de obligar a las y los estudiantes a permanecer en este plantón, ellos mismos han desmentido esta versión, asegurando que la lucha que sostienen es legítima. Estamos acá presentes en este paro, en la unidad, porque estamos en contra, pues, de ciertas cuestiones que se han venido dando aquí entre nuestros directivos, en especial con nuestro director, el doctor José Bastiani Gómez. Los maestros repitieron varias veces, en varias ocasiones, que no había, digamos, ninguna razón de obligatoriedad, que no era necesario, o sea, quien quiera participar de la forma en que quiera participar lo podía hacer. Aseguraron que no levantarán este paro hasta tener respuestas favorables. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Cambiamos de tema, y acá en la capital chiapaneca hay un lugar que lleva ya más de 40 años de existir, por el que han pasado y hemos pasado muchísimas generaciones, como un espacio recreativo infantil. Estamos hablando del Centro de Convivencia Infantil, que ya está festejando 40 años.
El Centro de Convivencia Infantil está de fiesta. Este 2022 se cumplen 40 años de su fundación. Para conmemorar la cuarta década de su fundación, Rita Elena Frausto Calderón, secretaria general del Centro de Convivencia Infantil, dio a conocer que concesionarios y concesionarias de este parque estarán realizando diversas actividades para que la población chiapaneca, así como turistas, visiten este espacio emblemático de la capital. Por tanto, destacó que en los establecimientos se está ofreciendo a padres y madres de familia, como a la ciudadanía en general, una cuponera de descuentos, la cual tiene un costo de 120 pesos que ofrece promociones para la mayoría de los juegos, así como servicios que se brindan dentro del lugar. Sí, quisimos como un homenaje a los 40 años que estamos cumpliendo, organizarnos un grupo de personas entre servicios de juegos y de productos con la finalidad de ofrecer una opción más económica para las familias. Las familias grandes pues se benefician mucho, ¿no? Solamente con los cupones gratis que ya trae. Frausto Calderón resaltó que esta cuponera es una de las estrategias implementadas por trabajadores de este parque, quienes habían enfrentado una serie de obstáculos para reiniciar operaciones. No obstante, tras su reapertura y ante la demanda ciudadana, han logrado recuperarse. Para las personas que deseen adquirir esta cuponera, la Secretaria General de Convivencia Infantil indicó que esta se puede adquirir en los diversos establecimientos del parque, la cual tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Es así como cuatro generaciones han disfrutado de este espacio, el cual tiene costos muy accesibles para todas las familias chiapanecas. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bien, y vamos a otros temas. Le decíamos al principio de este espacio noticioso del día de hoy, hay que guardar la calma y por supuesto prevenir por las posibles lluvias que se pudieran generar. Y es que la Niña va a seguir provocando continuas lluvias en el estado de Chiapas y en todo el país. El fenómeno conocido como La Niña, pues permanecerá sobre el Océano Pacífico Nororiental durante todo el otoño del 2022 hasta febrero del 2023. Así lo indica el análisis e interpretación de los modelos numéricos y climatológicos de la temperatura superficial del mar, realizado por el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA. En lo correspondiente a las ondas tropicales que se mantienen en el sureste del país, se ha dado a conocer que para hoy jueves y mañana viernes se mantendrá tiempo inestable y dominará sobre la región, previniéndose sobre todo lluvias muy fuertes con puntuales a intensas de 75 a 150 milímetros. Esta situación será asociada a canales de baja presión, así como al desplazamiento de la onda tropical número 24, sobre todo los estados de Chiapas y de Tabasco. Así es que hay que seguir previniendo por el tema de las lluvias. Y ayer le adelantamos un poco de este esfuerzo que se está logrando de manera conjunta en Villacorso. Proyecto Fénix, Fundación Toledo y el Ayuntamiento de Villacorso están haciendo realidad una nueva calidad para las y los estudiantes de una primaria en particular. Vamos a conocer la historia. El sismo del 2017 dejó afectaciones en varios municipios del estado. En algunos de ellos, como Villacorso, hubo escuelas que quedaron prácticamente en ruinas y que por muchos años nadie hizo nada por rehabilitarlas. Hoy, gracias a la Fundación Toledo, cuyo presidente es Gerardo Toledo Coutinho, y el Ayuntamiento de Villacorso, el panorama es muy distinto, pues a través del proyecto Fénix se construirán nuevas aulas sustituyendo a las que quedaron inservibles, dando nuevamente la oportunidad de estudiar en espacios dignos a las niñas y niños de la región. Por el antecedente que hay del sismo, de que ya pasaron muchos años, de que es una zona de riesgo para los niños estar tomando clases en este tipo de aulas, y esperamos, conforme al proyecto que estamos hoy dando ya el arranque de obra, que en dos meses, máximo dos meses y medio, está terminada esta obra. Y pues bueno, terminaremos con esta misma algarabía a festejar como la comunidad, con los padres de familia y con los niños, para ya entregarles una obra digna. La Fundación Toledo le ha apostado a la educación y a la unificación de espacios educativos de los niños, de las niñas y de los jóvenes, por lo que ya han construido 24 aulas en el estado de Chiapas y el objetivo es edificar 3 aulas más en Nuevo Vicente Guerrero, municipio de Villacorso.
Y estamos trabajando de la mano con una serie de organizaciones civiles también aliadas, en las que estamos haciendo sinergias, haciendo causa común, aportando nuestro granito de arena para obras de beneficio social, enfocadas particularmente en la educación a favor de los niños y los jóvenes. Y también celebramos que haya autoridades, como en este caso que encabeza Robertoni en Villacorso, que son sensibles a lo que les solicita su comunidad y son gestores para poder hacer este tipo de obras de alto impacto en beneficio de sus representados. Acompañado del presidente municipal de Villacorso, Robertoni Orozco Aguilar, y de los diputados Carolina Suárez Ramos y Rubén Suárez Esquinca, además del director de la escuela primaria beneficiada y padres de familia, el presidente de la Fundación Toledo, Gerardo Toledo Coutinho, destacó que se trabaja de manera coordinada e involucrando a la autoridad municipal y a los diputados para que a través del Congreso del Estado se realicen las gestiones jurídicas que avalen los esfuerzos entre asociaciones civiles, ayuntamientos, padres de familia y personal docente, con el objetivo de generar instalaciones seguras para que los niños estudien en condiciones dignas y apropiadas. La construcción de 3 aulas a través del proyecto Fénix, impulsado por la Fundación Toledo en coordinación con el Ayuntamiento de Villacorso, permitirá que en 2 meses los niños de ese municipio cuenten con espacios dignos y de calidad para continuar sus estudios tras varios años de abandono. Diario de Chiapas. Bien, y por supuesto le queremos recordar a usted excelente trabajo que se está haciendo con este proyecto Fénix, con la Fundación Toledo y obviamente con todas las organizaciones que están participando. Hay que cambiar la vida de todos estos pequeñitos que necesitan espacios dignos de calidad para estudiar, para aprender. Y bueno, le queremos recordar a usted, tenemos encuesta vigente esta semana. Participe, mañana es el último día para que participe con esta pregunta y tenemos 2 respuestas o 2 opciones de respuesta. La pregunta es, a 8 años del caso de Ayotzinapa, ¿usted qué opina de la detención del exfiscal Jesús Murillo Karam? ¿Es una venganza política o es un acto de justicia? Por favor, contéstenos y mañana daremos a conocer los resultados de su opinión, por supuesto, en esta pregunta. Y además, si usted me permite, quiero enviar un abrazo y una felicitación especial a 2 grandes amigos, más de 20 años de conocerlos. Pedro Gerardo López, él es compañero y colega periodista de la zona de Tapachula, corresponsal de TV Azteca Noticias. Hoy tuvo un reconocimiento por 20 años de la labor periodística. Y además, a un gran amigo, Juan Pablo Solís, que también nos ve en el centro del país. Gran amigo, gran maestro y también un personaje muy importante en noticias de Fuerza Informativa Azteca. Son amigos y colegas periodistas, un abrazo enorme, mi reconocimiento, mi admiración y por supuesto también mi aprecio, 20 años de trabajar en la televisión. Promocionales y volvemos con más en Chiapas al Cierre. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen! Noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación y queremos seguir contigo en todos lados. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Y
No te pierdas tu programa Beauty Tips by Lore Alto en punto de las 6 de la tarde a través de todas las plataformas de Diario de Chiapas Televisión. Les tenemos magníficas sorpresas para consentirlos. Nos espera un año de decisiones por tomar, y eso es una gran noticia. Somos responsables y objetivos. Llevamos 28 años de decidir, actuar, tomar riesgos y ganar. Hechos Chiapas, con Marcela Ontiveros, lunes a viernes, al terminar Javier Alatorre, por Azteca 1. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. Gracias por continuar con nosotros esta tarde noche ya de jueves, casi finalizando la semana. Qué bueno que nos va sintonizando por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada, y seguimos por supuesto con más información. Y bueno, platicarle a usted de varios temas, y vamos a entrar con el tema de el transporte público, y es que socios del Conejo Bus lamentan el desorden y la desatención que hay en el transporte público, y como reflejo lo que ocurrió apenas el día de antier con esta tragedia en la capital chiapaneca. Socios del Conejo Bus se pronunciaron en el centro de la capital ante la situación que se mantiene con respecto al accidente del pasado lunes 22 de agosto con la ruta 115, señalando que no ha habido apertura, no hay orden y sobre todo no hay una logística que permita tener un transporte adecuado, señalando por supuesto al actual secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa. Esto fue lo que dijeron. Y también tenemos una pena muy grande de que las autoridades no atiendan este asunto del accidente. Esto nos demuestra la indiferencia hacia la problemática del pueblo y de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, del pueblo de Chiapas y la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Todo esto, obviamente, la responsabilidad es el desorden que existe en el transporte público de Chiapas. Ante esto, guardaron un minuto de silencio por las personas fallecidas, quienes lamentablemente pues se perdieron la vida en este accidente. Posterior a esto también refirieron, tan claro es el ejemplo de que no se tiene orden en el transporte público, es que aún se continúa con la deuda de más de 100 millones de pesos a los socios del Conejo Bus, quienes afirmaron continuarán con su lucha y posteriormente con diversas acciones que permitan llegar a una solución después de más de 30 meses que no se les paga. Informó para el Diario de Chiapas, Eden Gómez. Así la situación, y bueno, pues ya que estamos hablando de este tema, resulta que el arzobispo acá en Tuxtla Gutiérrez también pide aplicar la ley. Aplicar la ley sin distinciones, sin tardanzas y sin enredos es lo que necesita Chiapas, opinó el arzobispo de la capital, Fabio Martínez Castilla. Esto al reconocer un creciente hartazgo en la sociedad ante situaciones como los bloqueos que ocurren en diferentes tramos carreteros. Yo creo que la ley tiene que ser aplicada. Y uno de los derechos fundamentales es la libertad de tránsito. Y entonces, por eso, el gobierno, la autoridad tiene la obligación de ver por la libertad de tránsito. Ahora, que la manera, pues el diálogo de todos, pero la gente tiene que descubrir que ese no es el camino para pedir o exigir las cosas que ellos consideran que tienen derecho. Yo siempre he dicho que el error que tenemos aquí en Chiapas es que no sabemos pedir el lugar. Pero si es un problema de educación, ¿dónde debo ir? A la Secretaría de Educación.
es un problema de salud, no de oído. No, pero aquí vamos y a los que perjudicamos es a la sociedad, y por eso, cuidadito, ¿no? La libertad de tránsito, el libre tránsito es uno de los derechos fundamentales de toda persona. La libertad de tránsito por el territorio estatal es una de las más afectadas, reconoció el clérigo, y esto como consecuencia de las desatenciones a demandas que comienzan en los municipios, pero terminan en la capital o en las vías de acceso a esta, no pocas veces con el riesgo de violencia para los ciudadanos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Vamos a cambiar un poco de tema. Como usted sabe, ya los motores están muy calientes por las elecciones del 2024. Sin embargo, lo que resta del 2022 y el 2023 son años ya importantes. Hay mucha actividad, incluso el día de hoy, con uno de los principales partidos en el estado y en el país. Estamos hablando de Morena. Hoy están eligiendo en algunos distritos a quienes los representarán como consejeros distritales, y ellos tendrán que incidir en quién estará al frente de ese partido, y obviamente empieza toda esta distribución del ajedrez político, pero de eso le platicaremos en los próximos días. Por lo pronto, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ya confirmó que Chiapas tendrá voto electrónico para las elecciones del 2024. Para las elecciones del 2024, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana estará implementando el uso de urnas electrónicas, instrumento tecnológico que favorece y optimiza los tiempos en las diversas etapas de la jornada electoral. Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC, dio a conocer que este nuevo instrumento en materia electoral es una ruta que daría más certeza y confianza a los votantes, por lo que su implementación para la jornada electoral del 2024 está más que confirmada para la entidad. Pero para el 2024, sin duda, no solamente en Chiapas, sino en todo el país, se hará uso de los instrumentos tecnológicos, porque tienen muchas ventajas. No solamente en términos financieros, también en términos de tener resultados más eficaces y oportunos. Sin embargo, considero que este proceso no es algo que el IEPC pueda echar a andar de la noche para la mañana, por lo que como organismo público local electoral están llevando a cabo estudios, análisis y foros para ir materializando el proyecto en urnas electrónicas. Pese a que el organismo aún no cuenta con este dispositivo, mencionó que el instituto ya tiene previsto el costeo de un prototipo para cuantificar el número de aparatos y del presupuesto para realizar la comercialización. De esta manera, el consejero presidente manifestó que con este proyecto se ahorraría una gran parte del gasto humano y económico, así como en los tiempos, ya que la temporalidad permitiría tener resultados más rápidamente, dejando a un lado el programa de resultados electorales preliminares PREP. Cabe destacar que los institutos electorales de Coahuila, Hidalgo y Jalisco son los organismos públicos locales electorales quienes han implementado desde el 2019 el uso de urnas electrónicas en el país. Para Diario de Chiapas, Ainer González. Bien, y vamos a otros temas, porque vea usted, invitan a talleres para menores en el mercado Rafael Pascasio Gamboa. Si vive en la capital chiapaneca, esto le puede interesar. Para fomentar el arte y la cultura en nuestra ciudad capital, existen espacios como esta biblioteca pública. En este espacio, nombrado Rubén López Cárcamo, hay talleres para que las y los niños puedan venir a hacer diferentes actividades sin ningún costo. La coordinación de la Biblioteca Pública Municipal Manuel López Cárcamo invitó a los talleres de artes que se realizan en este espacio, ubicado en el interior del mercado Rafael Pascasio Gamboa. Ahorita regresamos a los talleres en la Biblioteca Rubén López Cárcamo, los invitamos para que asistan. Estamos al interior del mercado Rafael Pascasio Gamboa. Este es un proyecto que ya tiene más de 3 años, pero con la pandemia tuvimos que suspenderlo. Cualquier niño puede venir, pero también los niños de los papás de los locatarios del mercado. Aquí les damos talleres. Hasta el mes de diciembre, con horario de 10 a 12 del día, sin ningún costo, las y los niños pueden acudir a este lugar a recibir diferentes cursos, como lectura, pintura y dibujo, por mencionar algunos. Los talleres son gratuitos completamente. Aquí tenemos materiales porque tenemos mecenas o personas que nos patrocinan también con materiales y pueden asistir acá.
Lo único que les pedimos que traigan los niños su cubreboca y que vengan desayunados de preferencia. Ahorita estamos hasta el mes de diciembre, en el cual les damos la primicia aquí al Diario de Chiapas que vamos a tener un festival de artes de cultura acá en el, es el segundo festival de artes y cultura en el mercado. Invitaron a la población en general a llevar a sus menores. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Así es, actividades interesantes y recreativas para los pequeños. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a otra información que también es útil? Porque el Banco de Alimentos presentará una campaña de donación de la que usted puede ser parte. El próximo jueves, el Banco de Alimentos de Tuxtla Gutiérrez iniciará el arranque de la campaña de donación voluntaria para que las familias beneficiadas de este sitio puedan tener los alimentos en su hogar. En conjunto con la Fundación Soriana, el Banco de Alimentos de Tuxtla Gutiérrez arrancará la campaña de donación para que las y los compradores de estos centros comerciales sean beneficiarios de la institución. En entrevista, Goldi Uranga Moreno, del área de procuraduría de este sitio, manifestó que dicha campaña durará 2 meses para beneficiar a más familias. Vamos por arranque. El día 1 de septiembre es una campaña de aportación voluntaria en las sucursales de Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa, en las haciendas de Soriana. Vamos a comenzar y estando con esta campaña en el mes de septiembre y octubre. Cualquier persona que realice su compra en la hacienda Soriana puede participar al momento de realizar su súper, sus compras. Al momento de pagar, el cajero les va a preguntar si desean hacer esta aportación. Puede ser que se puedan redondear los centavos para el monto total de su compra, o se puede hacer una aportación de algún monto que las personas deseen realizar. Este jueves 1 de septiembre será el arranque oficial de la campaña, por lo que invitó a la población a sumarse. Les hago una cordial invitación, que vengan a nuestras instalaciones, conozcan la labor que realiza el Banco de Alimentos para poder corroborar y poder tener trazabilidad en esta campaña, y que sepan que todo el redondeo y toda la aportación voluntaria que se reúne en esta campaña va directamente. Ciertamente sí recibimos estos apoyos y para nosotros es de muy buena ayuda poder adquirir este incentivo económico para poder beneficiar a personas que lo necesitan. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos. Y es que muy pendientes y hay que participar. ¿Qué le parece si vamos a promocionar? Es el tercer corte de esta noche y regresamos con más en Chiapas al Cierre. 97.7. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde el Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tu noticiero Chiapas a Diario cumple un aniversario más de informarte siempre con veracidad y objetividad a través de Diario TV Multimedia en nuestras diferentes plataformas digitales. Hemos estado compartiéndote los sucesos que marcan a nuestra entidad y la nación, y queremos seguir contigo en todos lados. Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma irá a la montaña. Soy Felipe Alamilla y te invito a vivir esta nueva aventura. Denunciemos a esos lacras y parásitos de la sociedad. Estaremos a través de la plataforma de la Torre Digital del Diario de Chiapas y de la 97.7 FM. Espéranos en tu colonia. Y recuerda que denunciar es un derecho y una obligación. ¡No se dejen!
Tuve la fortuna de contar con la confianza de las y los chiapanecos para representarlos en el Senado de la República. Trabajo todos los días para atender los problemas de nuestra sociedad. Garantizar el deporte y la educación para nuestros jóvenes es nuestra prioridad. Eduardo Ramírez, trabajando con el pueblo. Las noticias, las historias y las denuncias están en la calle y Felipe Alamilla las hace visibles. Ya basta de tener corruptos. Esos parásitos, esos bandidos que tenemos, ya no deben de estar aquí. Un espacio abierto para que tu voz tenga eco y tu denuncia sea escuchada. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Las noticias impactan, sorprenden y fluyen rápidamente. Desde temprano, siempre en busca de la verdad. AM Diario. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, les doy la bienvenida a 8 en punto de la mañana en AM Diario. Noticias cercanas a la gente. AM Diario. Gracias por seguir con nosotros, por supuesto, en la radio del diario. Gracias por sus comentarios que nos llegan en las redes sociales y también en WhatsApp. Por supuesto, estamos muy, muy al pendiente de cada uno de ellos. Y vamos con más información. Y bueno, vamos a platicarle a usted de otros temas también importantes que tenemos el día de hoy. Son temas que tienen que ver con la salud, porque hay que estar en alerta ante el aumento de casos por la viruela símica en Chiapas. Ayer le oficializábamos de 6 que reconoce el sector salud, así es que vamos a este dato. El secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer que a la fecha suman 6 personas infectadas con el virus de la viruela símica, de las cuales 3 han superado la enfermedad. El funcionario estatal informó que los nuevos contagios se presentaron en personas del sexo masculino, de 23 y 32 años de edad, ambos con domicilio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Ante esta problemática, se recomienda a la ciudadanía lavarse sus manos con agua y jabón constantemente o utilizar alcohol en gel o líquido para desinfectarlas. Asimismo, se le pide a la población no compartir elementos personales, usar mascarilla y cubrebocas y fomentar el aislamiento en caso de presentar síntomas. Para Diario de Chiapas, Carlos Rosales. Bien, ya que estamos hablando de temas de salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio inicio con las cirugías de la jornada monotemática de oftalmología, que tiene como sede la Unidad Médica de Atención Ambulatoria en Tuxtla Gutiérrez. A partir de este 24 y hasta el viernes 26 de agosto, especialistas de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI estarán precisamente en Tuxtla Gutiérrez y además del Hospital General de Zona número 2, conocido como 5 de Mayo, y realizarán 76 cirugías. El doctor Roberto Sánchez Moscoso, jefe de prestaciones médicas del IMSS en Chiapas, informó que durante los 2 primeros días de la jornada se valoraron a 226 pacientes entre 60 y 80 años, provenientes de al menos 12 ciudades, a quienes se les detectaron padecimientos como cataratas y hemorragia vítrea. Sánchez Moscoso señaló que esta jornada monotemática es de vital importancia, pues se avanza con el rezago de consultas de especialidad y quirúrgico ocasionado por la pandemia por COVID-19. Tanto las valoraciones como las cirugías se desarrollan con un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias. Estadísticas, reportes, información. COVID-19. Bien, y vamos con los casos de COVID-19 para platicarle a usted del reporte oficial que tiene la Secretaría de Salud, en donde, bueno, se habla ya de varios casos otra vez, pero al parecer estamos todavía en una etapa no crítica, de acuerdo al sector salud.
y Tuxtla Gutiérrez siguen encabezando esta lista con más de 26 casos de manera oficial, 25 casos de manera oficial, Chiapa de Corzo con 8, Tapachula con 6, Tonalá con 2, mientras que Acapetagua, Iztacomitán, Mapastepec, Ocosocuautla, Palenque, Pichucalco, Reforma, San Cristóbal, Tuzantán y en un Juárez presentan un contagio en cada uno de esos municipios. Las pruebas salieron positivas en 30 personas del sexo masculino y 21 del sexo femenino, entre ellos dos bebés. Del total de pacientes, 10 cursan con factores de riesgo al tener antecedentes de diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardiovascular o insuficiencia renal. Nuevamente la Secretaría de Salud y su servidor, pues le hacemos el llamado, hay que seguirse cuidando contra el COVID-19, no baje la guardia, hay que usar el cubrebocas bien aplicado, por supuesto, en espacios públicos, en oficinas, en escuelas, lavarse constantemente las manos con jabón, usar gel antibacterial, guardar sana distancia y evitar los espacios aglomerados. Y en ese contexto, para platicarle a usted que allá en el municipio de Tonalá, pues se está registrando gran afluencia en los módulos de vacunación, donde vemos imágenes que los padres de familia acuden a vacunar a sus hijas e hijos. Esto a una semana de concluir las vacaciones de verano y dar inicio al ciclo escolar 2022-2023. El módulo que se encuentra instalado afuera de las oficinas del Palacio Municipal, pues vuelve a tener esta actividad para vacunar a los menores de 5 a 11 años con la primera dosis del fármaco Pfizer, y la segunda tendrá que ser dentro de 21 días, así lo señalaron los responsables de este módulo de vacunación. También se encuentran aplicando las vacunas para mayores de 18 años en adelante con el refuerzo del laboratorio CanSino. Lo que acontece minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas. Y en nota roja, ve usted un lamentable accidente que se suscitó hoy por la tarde, apenas pasada las 3:30 de la tarde, acá en este tramo de cuota San Cristóbal Tuxtla Gutiérrez. Hay dos personas lesionadas de gravedad y una lesionada, miles de pesos en daños materiales. Y bueno, los hechos se registraron alrededor de las 3:30 de la tarde, a la altura del kilómetro 29. Protección Civil Municipal de San Cristóbal recibió a la línea de emergencias del 911 un reporte donde mencionaban que el conductor de un tráiler perdió el control de su unidad, quedándose aparentemente sin frenos, lo que provocó que se impactara con dos unidades. Al lugar acudieron de inmediato bomberos, elementos de seguridad, Protección Civil y la Cruz Roja de la Delegación de Chiapa de Corzo, quienes brindaron los primeros auxilios a los lesionados para luego trasladarlos al Hospital de las Culturas en San Cristóbal para su atención médica. Estamos viendo las imágenes de este aparatoso accidente muy complicado y bueno, se pedía la atención para ubicar a las dos personas que están lesionadas graves de este accidente a través de redes sociales. Nacional. Y nos vamos al centro del país con nuestro corresponsal Luis Carlos Silva. Tiene información importante sobre el caso de Jesús Murillo Karam. Vamos a ver qué es lo que ha resuelto hasta el momento. Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buena noche. Adelante, por favor. Gusto es para mí, estimadísimo Efren, amigos del auditorio, gracias y muy buenas noches. En el caso de Jesús Murillo Karam, aún existen algunas piezas que armar en el rompecabezas que para la autoridad judicial representa este caso, el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Déjame comentarte que en las últimas semanas se ha escrito en varias historias, sobre todo en redes sociales, el tema de esta comparecencia que tuvo en su oportunidad tras la regía de prácticas del recurso preventivo Baronil Norte, Murillo Karam, en donde él reconoce, bueno, que existe un proceso en su contra, pero niega todos los cargos que se le imputan. Cabe destacar que el juez Miguel Ángel Fuerte aseguró que existen elementos suficientes para presumir su presunta culpabilidad, aunque de momento es inocente, de acuerdo al proceso legal que enfrenta, y en el transcurso de las próximas semanas iniciará ya el juicio, el proceso legal en su contra desde la regía de prácticas. El mismo funcionario federal asintió que los problemas de salud que le aquejan le han impedido en su oportunidad presentar una justa defensa, sobre todo tomando en cuenta que él
tomó más a pecho el tema de la situación médica que presenta y debería entonces presentarse con cada uno de sus abogados ante la justicia federal. En tanto, la Fiscalía General de la República ya cuenta con nuevos expedientes en el caso y los presentará como probanzas y testimoniales en las próximas semanas. Te adelanto que será un juicio largo en el cual el exfuncionario federal podría permanecer entre 3 y 9 meses en prisión mientras se le dicta sentencia como responsable de la verdad histórica esa que nadie creyó y en la cual se advierte que fue que los 43 cuerpos de los estudiantes de Ayotzinapa habían sido incinerados precisamente en el basurero de Cocula allá en el estado de Guerrero. Esto se confronta con la verdad histórica y también con el grupo interdisciplinario que participó llegando de Washington y el cual advierte que este tema de los 43 estudiantes fue tergiversado por el gobierno de Enrique Peña Nieto. Cabe destacar que de acuerdo a esa verdad histórica, en la cual Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, advirtió que fue un crimen de Estado, esta situación contrasta con los dichos de la defensa y sobre todo de Murillo Karam, quien advierte que en todo momento el gobierno federal atendió la emergencia y no evadió responsabilidades. Por último, te doy cuenta que hasta el momento es lo que se ha dicho en el caso Murillo Karam y se mantiene el mismo funcionario federal en prisión preventiva a pesar de su avanzada edad y el estado de salud que tiene debido a que perdió una suspensión provisional para poder permanecer en el centro penitenciario. Lo cierto es que no estará incomunicado y tiene derecho a que su defensa conozca de las imputaciones y pueda leer el expediente. Claro, Luis. Que ya tiene varias hojas. Te mando un abrazo, hasta aquí mi reporte y que pases una excelente noche. Gracias, Luis, muy buena noche. Por supuesto, mañana hablamos de otros temas importantes, el tema de los mineros y algunas cosas que dice por allá Monreal en el centro del país, pero de eso mañana con tu reporte. Gracias, buena noche. Hasta luego, buenas noches. Gracias, y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias a usted por habernos visto. Mañana los saludos de vuelta, por supuesto, para que nos sintonice 97.7 de FM, la radio del diario y las redes sociales. Soy Efraín Meneses. Disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser. De la mejor manera. Excelente tarde de jueves. Les saludo con mucho gusto. Soy Luz Adriana Hernández y permanezca en la programación de Diario de Chiapas. Este es el resumen del día. Socios del Conejo Bus señalan al actual secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa, de generar el desorden en el transporte. Lamentan la poca atención que se les ha brindado a las víctimas del colectivazo. La Federación de Cooperativas de Transporte del Estado asegura que coadyuvará en la investigación del accidente de la Ruta 115. Asimismo, aclara que el conductor ya se presentó ante la Fiscalía General del Estado para responder por lo sucedido. Campesinos mantienen bloqueada la carretera que conduce de Motocintla a Huixla. Piden la liberación del comisariado ejidal de la comunidad 20 de noviembre, acusado de robo. El exfuncionario José Murillo Karam puede recibir una condena que va de los 50 a los 90 años de prisión sin que pueda sustituirse debido a que hay elementos de prueba suficientes para juzgarlo como presunto responsable de desaparición forzada, obstrucción de la Procuración de Justicia y tortura por el caso Ayotzinapa. Desconectan la red eléctrica de la central nuclear de Ucrania, la cual ha sido ocupada por tropas rusas y es blanco de los recientes bombardeos. Se pretende evitar un desastre nuclear. La Asociación Chiapaneca de Box participará en la Liga de Boxeo Federado de la zona sur-sureste de Mérida, Yucatán, por lo que los atletas ya iniciaron trabajos de preparación. En redes. Habitantes de San José Terán en Tuxtla Gutiérrez bloquearon la entrada principal a la colonia. Exigen a las autoridades el apoyo para las personas que se accidentaron en la ruta 115. Durante la manifestación quemaron un colectivo. Gracias por haberme acompañado. Soy Luz Adriana Hernández y lo veo mañana con mucha más información. Tuxtla Gutiérrez, hay alrededor de 10 colonias consideradas de riesgo en temporada de lluvias y tormentas.